¿Cuánto hace que está trabajando acá? Y yo ahora en julio va a ser 2 años que estoy. Claro, ¿y qué está, siempre está con el trato acá los turistas, con el tema del desayuno? Hacer las habitaciones, la reposición a los turistas cuando se quedan 2 o 3 días y después para atenderlo a la tarde, para a la noche también algunos se quedan a cenar acá, se piden su comida y yo a veces los atiendo, les sirvo les pongo los platos, las cosas esas de. Claro. Y bueno, ¿y cómo se sienten? ¿Cómo cree que se sienten los turistas acá en este ámbito? Re contento, les gusta mucho el lugar este, están muy, quedan encantados, porque es tranquilo, dice, con la gente que se trata muy bien. Perfecto. Y bueno, que están recibiendo mucha gente aquí. Sí, por ahora sí estamos recibiendo mucha gente. Está bien. Y este tema del desayuno, que alguien, o sea, ¿alguien le explicó cómo era en algún momento o? No, yo igual más o menos ya sabía porque antes de venir acá trabajé en otra estancia mucho tiempo, no de turismo, una estancia de, vamos a decir, donde venían los dueños y tenían muchos invitados siempre. Entonces la señora donde yo trabajaba me había enseñado cómo tenía que servir. Buenos días. Yo voy a preparar para poner el desayuno. Empiezo a poner las tazas. Después los platitos. Después las copas para el jugo de naranja. Después la servilleta que va del lado derecho con la cuchara. Se pone el azúcar. Bueno, cuando voy a servir el desayuno, empiezo por el jugo de naranja que le sirvo a la chica primero y después al varón. Se le sirve el jugo de naranja. Y se le pregunta qué van a tomar. Si café o coffee, si son que hablan en inglés, coffee o tés o variedad de tés. Entonces la mayoría toman cafés, porque el que le gusta más es el café de la máquina. Dice que es muy delicioso. Entonces voy, vengo con la taza, vamos a decir, para el café, levanto la taza esta y le dejo la otra taza. Cuando yo vengo, le sirvo el jugo, le pregunto qué van a tomar y ellos me dicen ponerle cafés. Bueno, voy hasta allá, hago el café en otra taza. Le traigo y sirvo primero a la chica y les saco la taza y le dejo la otra taza con cafés. Y le traigo la lecherita, también para la leche. Claro. Y después traigo las tostadas y medialunas. Pongo la vajilla primero, todo, y después le sirvo el jugo. Primero a la dama y después le sirvo al caballero. Y después le pregunto qué se van a servir, si café o té, y ellos me dicen lo que quieren, si café o té, y yo les traigo, les sirvo el café. Y si quieren con té, les alcanzo la caja de té. Entonces ellos se sirven a su gusto, porque por ahí quieren té de frutilla, otros té verde, otro té común, o té, muchos toman té de manzanilla. Y después les traigo las mermeladas y se las pongo ahí en el medio. Y les traigo las tostadas, las media luna y listo. Ya los dejo que tomen, desayunen tranquilo ellos. Sí, a veces nos preguntan igual las clases de mermelada si son caseras, porque a veces yo he hecho, la vez pasada había hecho yo mermelada de naranja, de ciruela, de tomate, de manzana,
y habían quedado encantados con las mermeladas caseras. Con respecto al café, ¿o qué es lo que toman más los turistas acá? Café, le encanta el café de la máquina. María Elena, muchas gracias por esta demostración. Y bueno, muchas gracias también por recibirnos en este lugar tan lindo que tienen acá, tan íntimo. Bueno, gracias a ustedes por venir a visitarnos y espero que vuelvan.